¿qué más? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien ustedes en sus casas, que estén compartiendo esos tiempos de cuarentena en compañía de sus familias y que ante todo se estén cuidando completamente. Por favor, cuidémonos mucho. Cada día que pasa es un día que ganamos la batalla contra este coronavirus. Entonces la idea es que nos sigamos cuidando, que efectuemos siempre las medidas de cuidado, de bioseguridad. Si vamos a salir, trate de no ir a sitios aglomerados, y si lo vamos a hacer, que sea pues muy necesario, y utilicemos siempre tapabocas y guantes para estar en estos espacios de tanta gente. También lavarse las manos constantemente, desinfectar el calzado apenas entremos a la casa, y aparte de eso, lo que podemos hacer nosotros también, y es una medida que también nos sirve mucho, es practicar la actividad física, hidratarnos constantemente y comer, por favor, saludable, incluir en nuestra dieta por lo menos unas dos frutas en el día, ¿vale? Entonces tengan estos consejos y aplíquenlos, porque esto es muy importante para nuestra salud y para también subir nuestras defensas ante este virus que está rondando por nuestro territorio. El día de hoy vamos a trabajar un poco sobre el movimiento articular, pero vamos a trabajar movimiento y fortalecimiento articular. Para ello vamos a utilizar dos objetos, o puede ser, en este caso escogí 2 libras de arroz, ¿vale? También podemos trabajar con las pesas que hemos trabajado en las clases pasadas, o un par de botellas con agua, mancuernas pequeñas también puede ser. Entonces, de una vez vamos consiguiendo estos elementos, pueden ser 2 libras de arroz, 2 pesas o 2 botellas con agua. Entonces, trabajo articular, la idea es fortalecer estas articulaciones para poder, de esto también depende que podamos ejecutar ciertos movimientos más fácil. Entonces, la articulación, si se ve más, si es más flexible, podemos trabajar movimientos más largos, más fuertes y más suaves, ¿vale? Entonces, comenzamos una movilidad primero en el puesto. También vamos a trabajar con un asiento, pero en lo posible que el asiento tenga, ¿listo?, apoyadero de brazos, ¿vale? Si no, pues no hay problema, pongamos otro asiento que lo tenga apoyadero de brazos, pero el ideal sería este. Entonces, trabajo movilidad primero sentado. Entonces, comenzamos con la cabeza arriba y abajo. Vamos a hacerlo primero sentado en sentido cefalocaudal, es decir, desde arriba, desde cabeza hasta los pies. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con cabeza para los lados haciendo un movimiento. Mientras ustedes continúan, voy a colocar un poco de música. Entonces, a los lados, 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Más con los hombros. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brazos extendidos, círculos pequeños. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flojo. Y ahora hacemos círculos hacia adelante. Entonces, brazos extendidos, círculos hacia adelante, círculos muy pequeños. Que el brazo en sí quede extendido. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Ahora vamos a abrazarnos y soltamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 cuartos de la invitación de Copenalco. Hoy somos más libres para trabajar actividad física. Hoy tenemos la libertad de realizar ejercicio. Entonces, practiquemos todos estos movimientos en nuestras casas y verás que vamos a sentir una sensación agradable. Listo, vamos manos arriba y manos atrás. Nos sentimos vitales, liberados. Soltamos tensiones y eso ayudamos bastante a nuestra salud.
7, 8, 9, 10. Listo, vamos con las piernas. 1, alternando, extiendo y 2, extiendo y apoyo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Escalón, punta. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. Talón, punta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Ahora voy a separar mis piernas y 1. Si quiero, en el suelo lo deslizo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arcos, 10 para un lado, 10 para el otro. 1, 2. Les presento a Wanda. Wanda, acompáñenos en esta actividad. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, adiós Wanda, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora caminamos y efectuamos el resto de movilidad. Jaloneo. Cambiamos, rodilla arriba, talonero. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, caminamos y ahora vamos a hacer movimientos de brazo. Extiendo, extiendo. Puño, puño. Arriba, el otro abajo y caminamos. 7. Siguiente, vamos a hacer una flexión de cadera y con la espalda derecha trato de acercar mi mano al suelo. Vale 10 veces y lo vamos a hacer en un conteo de cada 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio mano. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4. Como recogiendo una moneda. 5. Recogiendo algo que se nos cayó. 1, 2, 3, 4, 5. 3 más. 1, 2,
3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y seguimos con la cadera. Tres movimientos de cadera. Vamos a hacerlo. Skipping corto y movimiento de cadera para los lados 10 veces. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2. Bien. Ahora vamos a hacer círculos con la cadera. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos 6 y 6. Esto por un lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Centro y cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Ahora hacemos movimientos de pelvis o de cadera hacia adelante y hacia atrás. ¿Vale? 5, 4, 3, 2, vamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caminamos de nuevo. Ahora aplicamos empinadas. Nos vamos a caminar solamente apoyando la punta del zapato en el suelo o en puntillas. Listo, en 5, 4, 3, 2, 1, en puntilla. Cinco, cuatro, seis, dos, uno. Ahora seguimos caminando y vamos a terminar solamente con el talón. Vale, caminamos. Solamente caminamos y apoyamos el talón. ¿Listo? Entonces talón, talón. Recuerden el calzado. Para hacer estas actividades debe ser un calzado deportivo, zapatillas, algo que pueda ser cómodo para usar. 3, 2, 1, normal camino y aflojo piernas. Aflojamos, acudimos los músculos y ahora vamos a complementar, a unir los dos. Entonces trabajamos primero talón y luego también en punta de pie. ¿Listo? 5. 4, 3, 2, 1, comenzamos, talón punta, talón punta, talón punta, talón punta. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Perfecto, entonces tenemos nuestra primera pausa, un minuto, busquen hidratación y continuamos. Hidratación cerca. De una vez traigan las libras o 2 libras de arroz o 2 libras de cualquier producto y tengan la lista porque vamos a trabajar con eso. O 2 botellas con agua también sirven. Con agua también puede ser. Entonces comenzamos de pie primero. Entonces van a colocar las libras o las 2 botellas en sus manos y vamos a contar 10 segundos. Mantenemos la postura con skipping y luego contamos 6 segundos haciendo presión en la bolsa, en el objeto durante 6 segundos, o sea, fuerza. ¿Vale? De esta manera fortalecemos nuestra articulación de la muñeca. Entonces, sostenido 10 segundos y apretando 6 segundos. 3, 2, 1,
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fuerza, aprieto, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descanso, siempre skipping, moviéndonos siempre. Vamos a hacer tres series de cada ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. 3, 2, 1, lo mismo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Aprieto. 6, fuerte. 5, 4, 3, 2, 1. También se puede trabajar con pelotas pequeñas. Puede ser de tenis o de caucho que pueda resistir nuestra fuerza. Y última serie, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aprieto, 6, 5, fuerte, 4, 3, 2, 1, perfecto. Ahora, brazos al frente. Y hacemos muñequeo con la libra o con el peso que tenemos en nuestra mano. Listo, come muñequeo, movimiento hacia abajo, hacia arriba y hacia los lados. En forma circular. 10 segundos de una vez muñequeo. 3, brazo al frente. 2, 1, muñequeo. Entonces estamos fortaleciendo nuestra muñeca. Nos sirve mucho para ejercer movimientos de agarre, de lanzamiento. 5, 4, 3, 2, 1, descanso, siempre skipping, haciendo una pausa activa, o sea, un descanso pero en movimiento. 3, 2, 1, segunda repetición. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo descanso y tercer serie. 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, muñequeo, 2, 1, perfecto, descansamos y ahora vamos a hacerlo un poco caminando, ¿vale? Entonces caminamos en frente muy corta y vamos a abrir y cerrar. Nos abrazamos y soltamos 10 veces. 3, 4. Al hacerlo con peso, lo que hacemos es estimular un poco la fuerza en la articulación, el fortalecimiento. 6, 5, 4, 3, 2, 1, descanso. En el descanso, si desean, pueden soltar el peso extra de sus manos. Y cuando vamos a comenzar la segunda serie o la serie, pues los ponemos de nuevo. Listo, comenzamos de nuevo en 5, 4, 3, lo mismo, abrazo y suelto. 2, 1, 10 repeticiones. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, descansamos nuestra tercera serie. Siempre hacemos un descanso de 15 a 20 segundos por serie. Cerramos. 5, 4, 3, 2, 1. Se pueden ir caminando o en el puesto haciendo skip. Le coloco esta variante para que sea un poco más dinámico el ejercicio. 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Acabamos el tercer ejercicio, entonces descansemos. En cada ejercicio como tal, en cada finalización, hacemos un descanso
un poco más prolongado, alrededor de 30 a 40 segundos, mientras explicamos la siguiente actividad. Seguimos trabajando con el peso extra y ahora vamos a sentarnos. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a hacer, separamos nuestras piernas de tal manera que las manos caigan por debajo de nuestro punto centro. Y aquí hacemos una flexión, ¿vale? Fortalecimiento del codo. Eso nos sirve mucho para poder, en situaciones cotidianas, como poder levantar algo, algún objeto, alguna bolsa. Entonces, fortalecemos nuestros brazos, principalmente el codo. Listo, 10 repeticiones por 3 series. Sostenido, 1, 2. Haciendo fuerza, así no pese mucho, hacemos fuerza al final. Y para que el músculo se contraiga, 3, 4, 5, 6, 8. Brazos bajan paralelo y suben paralelo, 9, 10. Primer descanso, aflojamos. Listo. 10 segundos más. Aquí. 5, 4, 3, 2. Sostenemos. 1. Suelto. 2. Espalda derecha. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, apriete y 10. Perfecto. La segunda serie terminada. Nos queda la tercera y hacemos cambio de actividad, cambio de ejercicio. Sacudimos, descansamos y me dispongo para la tercera serie y última. 3, 2, 1. Trabajamos hombros, entonces brazos al frente, desde abajo, perdón, vamos hacia el frente y hacia el frente abrimos, ¿vale? Vamos a fortalecer todo lo que era parte de los hombros. Wanda, anda para acá. Vaya, también para acá, Wanda. Le hacemos fortalecimiento de hombro y trabajamos con el peso. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para poder también levantar algunos objetos, para colocarlos en una parte que sea a nuestra altura. Entonces, cuando cogemos algo y lo vamos al frente, tener esa fuerza en articulación que nos permita soportar ese peso y para poder dejarlo donde queremos. 10 repeticiones, 3, 2, 1 y abro y me devuelvo. Como haciendo una T, el palito y abro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, última, 10, descansamos, 20 segundos, y se me perdió la guanda. Y entonces sigamos trabajando,
con el peso, vamos a hacer otras dos series más, hacer nuestra primera pausa, nuestra segunda pausa de un minuto para poder hidratarnos. Tenemos que estamos trabajando fortalecimiento articular y para ello trabajamos con peso extra. Segunda serie, hacemos tres. 1, 2, 3. 10, perfecto, segunda serie culminada y nos tenemos para trabajar la tercera serie. Entonces, última, hacemos nuestro segundo descanso, vamos, 5, 4, 3, entonces vamos a actitud, espalda derecha y comenzamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, última 2, 9 y 10, muy bien, descansamos. Segunda pausa, nos hidratamos. Treinta segundos más y volvemos. En este caso vamos a traer sentado de nuevo, pero si ya sin las pesas. Entonces, ya la vamos acomodando. Vamos a trabajar en el asiento con el apoyo de codos para poder hacer trabajo del brazo de fuerza en la parte posterior del brazo, en este caso los tríceps, para tener esa fuerza de poder extender la mano y tener ese impulso fuerte, ¿vale? Entonces, extensión de brazo utilizando el apoyadero de brazo. Voy a hacerlo de nuevo para que puedan observar un poco más. Entonces, aquí en el puesto vamos a levantar nuestra cola y vamos a elevarnos con nuestro brazo. Y otra vez me siento. Dos. Extensión de brazo total y van a traer la parte posterior del brazo. Van a sentir que esa parte se va a tensionar. Y la músculo del tríceps. La idea es que nos levantemos paralelo. De frente. ¿Ha visto? 10 repeticiones por 3 segundos. 3, 2, 1. 2. Levantamos la cola, espalda derecha y extensión de brazo. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10. Perfecto, primera serie. No se puede dejar allá de frente. Y seguimos trabajando elevación del cuerpo utilizando la extensión de nuestro brazo. Segunda serie. 3, 2, 1. Vamos. Eleva la cola, espalda derecha y extiende.
Lleva 2, 9, última, y 10. Si no tenemos el apoyadero de codos para poder efectuar este ejercicio, podemos trabajarlo, hacemos sentadilla y nos ayudamos un poco apoyando las manos en nuestro asiento, en la parte de la base, y me elevo, ¿vale? Ejemplo aquí, no me apoyo de la parte lateral, sino que me apoyo de la parte baja y elevo, ¿vale? Última serie, 3, 2, 1, vamos. 2, 3, 4, 5, 3 más, 7, 8, 9, y 10. Y bien, descansamos y ahora continuamos con nuestro asiento. Entonces seguimos aquí sentados y vamos a trabajar extensión de pierna y flexión, ¿vale? Vamos a trabajar 10 repeticiones. ¿Y para qué nos sirve esto? Para poder tener o estimular la parte de la cadera, extensión y flexión de cadera. Nos sirve mucho para nuestras actividades cotidianas, como subir gradas, bajarse de la cama, bajarse del automóvil, ¿listo? Entonces, y caminar. Entonces todo esto nos facilita mucho estas acciones en nuestra vida. Listo, 3, 2, 1. Si toca el suelo, 1, 2, 3, 4, para la derecha, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un mini descanso. En este mini descanso pueden aprovechar, ponerse de pie, estirar un poco y nos disponemos a continuar. 3, 2, 1. 1, 2, se pueden sentar bien atrás o bien adelante. Metemos en 4, 5, espalda derecha siempre. 7, 8, 9, 10, cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5. 8, se toca el suelo, 9, 10, descanso, aflojo piernas, sacudo. Y la tercera serie, terminamos este ejercicio. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, descansamos y ahora vamos a trabajar de pie. Para este caso, voy a colocar el asiento cerca de la pared para poder utilizarlo como apoyo o soporte. También pueden trabajar con la pared, ¿vale? Como ustedes gusten. Ahora vamos a trabajar flexión de pierna para trabajar lo que es la parte de glúteo y la parte posterior de la pierna, isquiotibiales, en la cual hacemos un movimiento hacia atrás. La idea es que la rodilla esté extendida. De esa manera fortalecemos esta parte interior del cuerpo. ¿Para qué nos sirve? Cuando hagamos un apoyo
hagamos un salto o un movimiento de fuerza hacia arriba o de apoyo contra el suelo. 3, 2, 1, apoyo y atrás. Si toca el suelo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Descansamos 20 segundos y continuamos con la actividad. ¿Vale? Seguimos. 3, 2, 1, 3, 4, 5, buena carga, por favor, seguridad ante todo, 6, 7, 8, 9, 10, cambiamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, segunda serie, nos queda la última. Vamos a hacer la última, hacemos otra pausa de 2 minutos para tomar agua y para hidratarnos. 3, 2, 1, 2. 3, 4, 6, 7, 8, 9, cambio, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, descanso. Tomamos líquido, tomamos hidratación. 1 minuto. Listo, 20 segundos, explicamos la siguiente actividad, vamos a traer empinadas. Esta parte de empinadas es fundamental para nuestras actividades diarias o quehaceres diarios, porque nos ayuda mucho a lo que es fortalecer la pantorrilla. Realmente caminar en pendientes, esta parte nos va a ayudar mucho, para poder soportar esas caminatas sin tanto cansancio. El fortalecimiento de la pantorrilla siendo empinadas. El apoyo en el asiento que está bien, bien apoyado sobre la pared y trabajamos 20 empinadas, ¿vale? Que nos sirve también para nuestra caminata normal, también para subir escaleras, importante este ejercicio y para fortalecer nuestra pantorrilla. 20 empinadas, 3, 2, 1, 2. 20, 5, 6, 7, espalda derecha, 8, 9, 10. También trabajamos equilibrio, al tener menos apoyo en el suelo, también ganamos equilibrio en nuestro cuerpo. 11, 12, 14, 16. 17, 18, 19, 20. Como acaba de decir, si desean también trabajar un poco más el equilibrio, pues lo hacemos sin apoyo del asiento. Entonces, si queremos equilibrio, mayor equilibrio, sin apoyo. ¿Vale? Descansamos, aflojen piernas, por favor.
Segunda serie. 3, 2, 1, vamos. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Son 20. Si sienten un poco ya de fatiga, de tensión en exceso, pues paramos ahí, ¿vale? Lo hacemos un poco menos. 16, 17, 18, 19, 20. Aprobemos. Puede ser entre 14 repeticiones a 20. Ustedes se equivocan el número. Y si desean hacerlo con equilibrio o sin equilibrio, en este caso sin equilibrio, pues nos apoyamos en la pared o en el asiento. Con equilibrio trabajamos sin apoyo. Últimas 20, de 14 a 20. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20. Perfecto. Último ejercicio. Para esto vamos a utilizar la pared. Entonces la pared que usamos, y vamos a hacer flexión y extensión de brazo para trabajar con el crecimiento del hombro. Importante el hombro también, de nuevo, para levantar objetos, para levantar bolsos. Entonces esta parte nos fortalece esa articulación para poder soportar cargas extras. Y también para poder levantarlas y llevarlas a un punto fijo, un punto más alto o a un punto del frente. Por ejemplo, levantar una libra de arroz y colocarla encima de la nevera o encima en el estante. Entonces ubicamos las manos, voy a hacer una capa que me quede un poco más claro. Y hacemos flexión y extensión. Y vamos a hacer solamente dos series de 15 repeticiones en lo posible. ¿Vale? Vamos, 3, 2, 1, 15, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 14, 15. Las manos van a apoyarse al frente, más o menos a la anchura de nuestros hombros. Pues ahí trabajamos extensión y flexión de brazos. Última, último round. 3, 2, 1. Listo, nos fuimos. 1. 2, 3, 4, 5. Seis, acercamos el pecho a la pared y despliego completamente. 7, 8, 9, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, esto fue todo por hoy en la parte central de nuestra actividad. Entonces recordamos un poco lo que realizamos, fortalecimiento de la articulación. Para ello trabajamos con un elemento extra como las pesas, las mancuernas, una libra de arroz. De esta manera fortalecemos nuestra articulación un poco más al esforzarla con el peso, ya que va por como extra, nada de más, ¿vale? Pero hoy utilizamos dos libras de arroz, en este caso también pueden ser, porque les dije en un principio, pesas o mancuernas. Y terminamos con el estiramiento, en este caso lo vamos a trabajar sentado. Con este estiramiento de las principales zonas de trabajo que trabajamos el día de hoy, como los brazos, hombros y como la parte de la cadera, ¿vale?
Pues comenzamos. Brazos. Extendido el brazo y hacemos un poco de tensión hacia atrás. ¿Vale? 3, 2, 1, 6 segundos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Extensión de brazo y hacemos empuje hacia atrás sobre nuestro dedo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Arco. 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambiamos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, brazo extendido y hacemos fuerza hacia adentro, 6, extendido, apoyamos nuestra mano sobre la parte posterior del brazo, acá un poco más arriba a la altura del codo y fuerza hacia adentro, espalda derecha, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1, brazos a los lados y como estuviéramos abriendo, pues tenemos atrás, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos de arriba, 6, 5, fuerte arriba, 4, 3, 2, 1, muy bien, cruzamos nuestro pie. Espalda derecha y aguantamos ahí. 6, 5, 4, 3. Haciendo fuerza o apoyando la espalda en el espaldar del asiento. 3, 2, 1. Muy bien. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sentémonos bien en el borde, vamos a abrir nuestras piernas en diagonal y con nuestro antebrazo hacemos presión en la parte interna de la rodilla hacia atrás. 6, 5, 4, 3, 2, 1, canso, último, punta, talón y me acerco a la punta del zapato. 6, 5, 4, puede ser a una mano o a dos manos. 2, 1, última. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y bien, fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una